Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el cucu y te comerá. ¿Se durmió? Sí. Amor. ¿Qué? ¿Podemos ir un rato a comer algo? Me muero de hambre. De repente me ha dado un antojo muy grande por una tortilla española. Pero que no escuche el niño. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Podemos? Lo voy a poner en su cuna. Ya. Señorita Macarena, le traigo su ropa. Ay, Dios mío, mire este desorden. ¿Hasta cuándo va a estar la señorita Macarena en esta habitación? ¿Todo lo dejan tirado? Claro, tiene que venir Claudia a arreglar todo. Ay, Dios mío. Ay, mi pasador se desamarró. Ay, no. Ay, siento mojadito. Ay, no. Creo que comí mucha pitahaya. Ay, creo que me ganó. Ay, no, 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 no. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, oh, oh, oh. Ay, no. Ay, qué vergüenza. Ay, despacio, Claudio. Despacio. Ay, no, qué vergüenza. A ver, a ver, a ver. Ese es como el tuyo. No, abuelo, no. Ese no se parece a mi huevo. ¿Y este otro? Ese es un poquito más oscurito. Sí, mi huevo es... Bueno, era más rosadito. Bueno. Este de aquí, pues. Ese se parece mucho a Jorge. Pero a ver, ya que tanto drama, un huevo es un huevo. No pasa nada, el padre Manuel no se va a dar cuenta. No, Ten, el padre Manuel sabe perfectamente cuál es nuestro huevo. Me parece que están exagerando. Sí, mi compadre tiene razón. Llévele un huevo cualquiera, si el pobre hombre no puede ni con su vida. ¿Y este otro? ¿Oíste su gemelo? Ay, ¿eh? Sí, son como dos gotas de agua. Como dos hermanos separados al nacer. Sí, ah. No importa si es el mismo huevo o no. Lo importante es que lo críen con el mismo amor. Claro. Yuli tiene razón, mi amor. Hay que darle todo nuestro amor a este huevito y hay que olvidarnos de lo que pasó. Sí, tienes toda la razón. Familia, hay que olvidarnos de la tortilla. Ya, y guardemos el secreto, no le digamos nada al padre Manuel. Que sea un secreto que nos llevemos en la tumba. Sí, sí, totalmente. Ahora démosle la bienvenida a Luchito Segundo. ¡Que surra por Luchito Segundo! ¡Hip, ra! ¡Hip, ra! ¡Hip, hip, hip, pilín! ¡Ra! Como late mi corazón, si por ti daría la vida, si por ti conocía el amor. ¡Ay! ¿Dónde está mi maiquisito, mi amorcito? ¡Acá estoy, amor! ¡No! ¡El huevito! ¡Nuestro huevito! Lo dejé en una almohadita ahí, no está. ¿El cojín no está? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Lo secuestraron! ¡Ay, Macarena! ¿Quién va a secuestrar un huevo, por favor? ¿Pero tú no entiendes que no es un huevo? ¡Que es nuestro hijo! ¡Nuestro bebé es Mike Jr.! Ok, Maca, sí, está bien. ¡No! ¡Ok, pero... nada! ¡Búscalo, Mike! ¡Ayúdame! ¡Ya! ¡Lo buscamos! ¡Pero tampoco que tenga patas como parece caminando por ahí! ¡Hijito, ¿no? mi amor! ¿Dónde estás? ¡Ay, mi amorcito! ¡Macarena! ¿Qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Lo encontraste? ¡Joel lo ha secuestrado! ¡Para hacernos quedar mal delante del padre Manuel! ¡Maldito, Joel! ¿Cómo habrá llegado este huevo aquí? ¡Ay! Ahora voy a tener que lavar el cojín de la señorita Macarena para que no se dé cuenta. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está bien? ¿Está mejor? ¿Tranquila? Mazo. Todo eso me ha agotado emocionalmente. Mira, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, ¿ya? Vamos a voltear la página, olvidémonos de todo esto, haz cuenta que no ha pasado. ¿Ya? Sí, creo que es lo mejor, porque es la única forma de superar ese trauma. Sí. Ay, mi Luchito. Mientras esté acá con nosotros, va a crecer fuerte y sano.
Qué lindo. Qué bonito. Sí, así el padre Manuel va a decir que somos la pareja ideal. Claro, no como el maldito gringo trazador y la Macarena. Ay, nosotros concentrémonos en nuestro matrimonio, nada más, ¿no en ello? Una coquita el huevo, una coquita. ¿Qué es esto ahora? Ay, no vienen a ser unos rateros. ¿Quién es? ¡Abre la puerta, maldito Joel! ¿Dónde está mi hijo, mi huevo? ¿Dónde está? ¿Qué tiene acá? No te hagas el loco. ¿Qué cosa? Yo sé que tú secuestraste a mi huevo, Joel. Oh, yo te agarré el huevo. ¿Qué tienes ¿Qué hoy? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te pasa? Yo no agarro nada. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Junior, mi amor, hijito. Discúlpame por haberte... No entiendo cómo se pueden atrever a tanto. Oye, nada, que quiero... Con mi huevo no te metas, Joel. Mi huevo, que saque la mano de mi huevo. Oye, oye, un momentito. ¿Cómo se atreven a venir a mi casa a acusar de secuestrador al padre de mi huevo? Oye, cuidado, Joel. Este es mi huevo, ¿ya? Este es mi Luchito. ¿Qué pasa? Ya, cualquier cosa. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. El que va a tener problemas con la policía eres tú. ¡Por secuestrador! ¡Suelta mi huevo! ¡Suelta mi huevo! ¡Suelta mi huevo! ¡Hola! Bueno, nada, pensándolo bien, Maca, ese no es nuestro huevo, ¿ah? No, no se parece, en verdad. Pide disculpas. Disculpen, chicos, ¿ah? Perdón, nos confundimos. Mike, es súper tarde. Vamos, vamos a buscar nuestro huevo, no se preocupen. Más bien, oye, igualito ustedes, ¿ah? Igualito. Sí. Los ojitos, ¿no? Maca, vamos, nosotros, Maca, arranca, vamos. Chao, chicos. Oye, muy linda la decoración, ¿ah? Vamos, Mike. Suerte. ¿Qué vamos a hacer? Quiero ser tu perfume, tu secreto. Su hijito. Déjame ser tu sombra, tu silencio. Es que ya no. Espero que la señorita Macarena no se haya dado cuenta del accidente. Entonces, Joel y Patty no tuvieron nada que ver. Es cada día ser mejor. Y si tropiezo, me levanto. Ay. Ahí está. A ver cuál ahí será. Ahí está. ¿Y este? ¿Aló, padre Manuel? ¿Cómo? No, sí, claro, claro, el... Ya. ¿Qué, pero cuándo? ¿Ah? Pero tenemos que ir los dos nomás, ¿no? ¿O cómo es la nuez? Ah, ¿los tres? Ah. No, el huevo lo tengo bien, sí, está el huevo está bien. Entonces, ¿qué? Ya. Ya, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, padre Manuel. ¿Ya? ¿Qué te digo? Dios, quiere su huevo. ¿Qué? El padre, quiere que le llevemos el huevo. Quiere que vayamos los tres ahora. Pero... Quiere que nos reunamos ahora en el salón ese de la parroquia. ¿Eso no era la otra semana? No, adelantado la reunión. ¿Ahora qué hacemos? Ya. Todo va a salir bien. Tranquilo, muchachos. Ay, hola. Ni un pelo de tonto. Ay, Junior, mi amor. Buenas, padre. Padre. Buenas, sicarios. Por favor, tomen asiento. Bueno, a ver, ¿por qué tanta seriedad? Y eso que todavía no le hemos contado lo que han hecho. ¿Qué hicieron? Padre, por favor, un error lo comete cualquiera. Además, es normal, la gente duda, ¿no? Es una cosa normal. Sí, y pensar que nosotros podemos caer tan bajo, dime. ¿Ah? Oye, peores cosas has hecho, Joel, así que no. Por favor, necesito que se tranquilicen, ¿ya?
A ver, deme sus huevos. Cuidado, padre. A ver. ¿Quién me va a decir qué pasó con los huevos que les di? Y no me digan que son estos los huevos, porque ninguno tiene la marca que les puse abajo. ¿Qué? Yo pensé que era el mismo. No lo es. ¿Ah? De repente lo han cambiado. ¡Maca, nos cambiaron! No, me cambiaron a mi hijo. ¿Por qué? ¿Y ustedes? Padre, nosotros solo lo descuidamos un segundo. Y lo frieron. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? A los niños no se les puede descuidar ni un segundo, porque a ellos no se les puede reemplazar como si fueran huevos. Bueno, ¿ya nos podemos ir? ¡No! Pero padre, si la charla era en una semana, ¿para qué nos llamó? A ver, ¿qué les puedo decir?